¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Acá día domingo, día de cierre en San Marcos, y Logical no podía ser la excepción el día de hoy. El solucionario de los que han postulado a medicina el día de hoy, y puedas corroborar tus respuestas y decir: alcancé vacante el día de hoy. Un saludo a todos allá en casita. De repente tú estás en el carro almorzando, quién sabe. Por ahí estamos conectados ya para darte la solución de uno de los exámenes del día de hoy del bloque A en medicina. Han sido dos exámenes. Logical te va a dar el solucionario de uno de ellos. Y a propósito, recordarte para que nos sigas en nuestras redes, tanto por Facebook, por Instagram, por TikTok, y pues comentes a tus amigos que Logical está iniciando su ciclo el día de mañana, lunes 3 de abril, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Nuestro ciclo semestral full deco, para que puedas lograr tu ingreso este 2023 en el segundo proceso de admisión. Pásanos la voz, coméntanos y síguenos en nuestras redes. Bien, muchachos, comencemos con nuestro solucionario, pregunta 84. Vamos a desarrollar el examen en la parte de química, que arranca con el balance ion-electrón. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar el balance ion-electrón. Entonces, en la pregunta 84 tenemos lo siguiente. Te dan una reacción, una semirreacción, porque no es toda la reacción, ¿de acuerdo? En la cual el ion sulfato, queridos estudiantes, está transformándose en ¿qué? Se está transformando en ion sulfuro. Entonces, obviamente, las multipreguntas de San Marcos para desarrollar el verdadero falso. Chicos, como es un método ion electrón, lo trabajamos como si fuera un balance redox. Hallemos los estados de oxidación, oxígeno menos 2, para que nos dé menos 2 como ion. Acá sería más 6, de acuerdo, el azufre está con más 6 y el azufre con menos 2 para el ion sulfuro. Chicos, de más 6 a menos 2, ¿qué ha existido? Ha existido una ganancia de 8 electrones, de acuerdo, con lo cual observamos que se trata de una reducción. Entonces, para equilibrar la carga y poder generar el método ion electrón, te dice que este proceso se da en medio ácido. Dice el problema, la reacción se da en medio ácido. Entonces, si se da en medio ácido, tenemos...
te dicen que lo halles en moles, que lo halles en moles. Entonces, esa masita que te da de 0,228 microgramos, ¿qué te parece si lo pasas a moles? Primero, ¿a cuánto equivale en masa? Esto equivale a 228 por 10 a la menos 3. Y como micro es 10 a la menos 6, porque micro es 10 a la menos 6, vamos a tener 228 por 10 a la menos 9 grados. Vamos a tener 228 por 10 a la menos 9 grados. Profe, si quiero hallar su número de moles, hola, 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 hola. Se para pagar, no. Ya listo. 86. Listo. Pregunta 86. Pregunta 86, chicos. Continuamos por aquí con nuestro solucionario. En la pregunta 86, ¿qué es lo que tenemos? Te dan el comportamiento de una curva, como puedes ver, que es el comportamiento de la amoxicilina. Te piden que tú halles cuál es la concentración máxima en kilogramo por metro cúbico. Para comenzar, la concentración máxima de amoxicilina está en el punto más alto de la curva. Según el dato de la curva, dice que el valor máximo es de 10. ¿Pero 10 qué? Según el dato, microgramos por mililitro. Microgramos por mililitro. Ahora, como a ti te lo piden en kilogramos por metro cúbico, factor de conversión. Profe, yo quiero que aparezca kilogramo. Entonces, un kilogramo, ¿a cuánto equivale, chicos? A 10 a la menos 6 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Profe, un kilogramo, ¿a cuánto equivale? Esto equivale a 10 al cubo gramos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque un kilo es 1000 gramos, un kilo es 1000 gramos, ahí se fueron los gramos, y te queda el micro, ojo, te queda el micro que es 10 a la menos 6, te queda el micro que es 10 a la menos 6, en ese momento gramo con gramo se va. Profe, el mililitro hay que expresarlo en litro, la misma cuestión, profe, un litro. Pero a mí no me lo piden en litros,
¿Me lo piden en qué? ¿En metro cúbico? Ah, caramba, profe. Si es en metro cúbico, ¿qué tengo que recordar? Que un metro cúbico, ahí está, un metro cúbico es 1000 litros. Un metro cúbico es 1000 litros. Siendo acá mili, 10 a la menos 3. Entonces, en ese sentido, litro con litro se va, 10 al cubo con 10 al cubo se va, te quedó kilogramo por metro cúbico, y si nosotros terminamos de operar, tenemos la concentración máxima. ¿Cuánto te quedaría esa concentración máxima? Simplemente te quedó 10 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, entre 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 unidades kilogramo por metro cúbico. Ya tenemos la concentración en kilogramo por metro cúbico. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora, la segunda, te piden la velocidad. Dice que el cambio va a ser de entre 4 y 6 horas y en ello, chicos, el cambio es de 6 a 5. Velocidad de una sustancia. La velocidad de una sustancia, ¿cómo se mide? Como el cambio de concentraciones, de acuerdo en este caso, concentración final, que es 5, concentración inicial, que es 6, sobre el intervalo de tiempo. Profe, es de 4 a 6 horas entre 2. Por lo tanto, esto nos da menos 0,5 unidades microgramo por mililitro hora. Por mililitro hora, porque el tiempo estaba expresado en hora. Pero, profe, ¿y el signo? El signo no aparece en la clave. Es que el signo es netamente informativo. El signo solo nos indica que la amoxicilina se está consumiendo. El signo significa que se está consumiendo. Por lo tanto, chicos, clave, la letra C. Profe, 10 a la menos 2 kilogramos por metro cúbico y en la velocidad 0,5 microgramo por mililitro hora. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta 87, celda galvánica. Vamos a la pregunta 87, celda galvánica. En la pregunta 87, ¿qué tenemos? Dice, profe, la celda galvánica tiene un potencial de 0.30 voltios. Dice que la reducción del elemento que se oxida, la reducción del elemento que se oxida, se da con un voltaje de menos 0,44. Ah, profe, el elemento que se oxida tiene una reducción de menos 0,44. Eso quiere decir que su potencial de oxidación será el opuesto, o sea, más 0,44 voltios. Más 0,44 voltios. Te piden hallar el potencial de reducción. Profe, te piden hallar el potencial de reducción sabiendo que toda la celda tiene un potencial de ¿cuánto? Tiene un potencial de 0,30 voltios. Obviamente en positivo, ¿no? Más 0,30 voltios. Entonces, muchachos, que lo que tenemos que recordar que la suma de los potenciales me tiene que dar el potencial de la celda. Para que ellos dos sumen 0,30, chicos, el potencial de reducción tiene que ser ¿cuánto? Menos 0,14 voltios. Respuesta. Y recordar que la reducción, ¿en dónde se da? La reducción se da en el cátodo. La reducción se da en el cátodo. El gancho aquí era este de acá. Si la reducción es menos 0,44 cuando pasa oxidación, más 0,44. Clave, chicos, la letra B de besito en este examen, menos 0,14 voltios, será la reducción y será en el cátodo. Pregunta 88, muchachos. Interpretación de curva endotérmica o exotérmica, análisis térmico de las reacciones. Pregunta 88. Muchachos, te dan la siguiente curva. Lo puedes ver ahí en la pantalla. Te dan la siguiente curva. Mira por aquí. Mira por acá. Tenemos el eje de las entalpías versus
el avance de la reacción. Tenemos el eje de las entalpías versus el avance de la reacción. ¿Qué vemos, profito? Que la curva nos da a manifestar una reacción ¿de qué tipo? Una reacción de tipo endotérmica, porque hay una ganancia de energía. Profe, el punto más alto, el llamado complejo activado. Dice el problema, acá tenemos 800 como complejo activado, 600, que vendría a ser, profe, la entalpía de los productos, y 500, muchachos, vendría a ser la entalpía de los reactantes. Entalpía de reactantes, entalpía de productos, y esto, profito, es el complejo activado. Con eso, señores, vemos que ha habido una ganancia de energía. Al haber una ganancia de energía, profe, entalpía positiva, entonces, ¿qué concluimos? Que es de tipo endotérmica. Profe, es de tipo endotérmica. Es de tipo endotérmica. Y por lo tanto, muchachos, la primera es verdadera. ¿Una variación de cuánto? De 500 a 600 de 100 kilojoules por cada mol, ¿no? Porque el análisis es en kilojoule por mol. La primera es verdadera. Dos. Dos moles de reactante requieren 1600 kilojoules para llegar al complejo activado. ¿Cómo se llega al complejo activado? Fácil. De la entalpía de los reactantes hasta el complejo activado. En otras palabras, te están hablando de la energía de activación. No te están hablando del complejo activado en sí. Dice, para llegar al complejo activado, a profe, pues de la entalpía de los reactantes al complejo activado, hay un aumento de 300 kilojoules de energía por cada mol. Esto es por cada mol. Profe, como tengo dos moles, sería un aumento de 600 kilojoules. Por lo tanto, falso. Tercero, la energía de activación del sistema es de 300 kilojoules por mol. Eso es verdadero. Clave, la letra B de besito en la pregunta 88. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya debes ahí estar contento, feliz. Profe, me salió. Ya estoy celebrando mi ingreso. Y obviamente ese alcanzó vacante. Y por ahí, si te gusta cómo es que nosotros desarrollamos nuestras clases, pues nos sigues por las redes, invítanos y recuerda que empezamos el día de mañana nuestro semestral San Marcos. Mañana empezamos, lunes 3 de abril, horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con todo el nivel de ECO que tú necesitas para ingresar este 2023 en el mes de septiembre. Ya sabes, síguenos por nuestras redes, cualquier consulta, estamos listos para atenderte. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 89, chicos, penúltima pregunta. Dice, un grupo de estudiantes prepara una solución acuosa a partir de 0,5 gramos de hidróxido de sodio al 80% en masa. En una fiola de un litro te dan el volumen, te dan la masa, te piden la molaridad. Muchachos, molaridad lo puedo determinar con una relación directa, que es la masa del soluto dividido entre ¿qué? Entre la masa molar del soluto por el volumen de la solución. Considerando, muchachos, que la masa del soluto es, ojo, cuidado, no es 0,5 gramos, dice que es el 80% de 0,5 gramos. Solamente eso es lo que se tiene. El 80% en masa es del soluto. De acuerdo, la masa molar 40 y el volumen de la solución es 1. Operando, chicos, ¿cuánto nos da la molaridad? Esa molaridad nos va a dar 0,01 molar. Obviamente, en notación científica, tú sabes que eso es 10 a la menos 2 molar. Ya tenemos la molaridad, ¿de quién? Del hidróxido de sodio. Ahora, profe, ¿y cómo saco el pH de esa solución? Fácil, como él tiene OHs, la concentración de OHs en este caso, ¿cómo lo hallaré?
simplemente, chicos, conociendo la molaridad de la sustancia por el parámetro teta. Al tratarse de una sustancia fuerte, uso el parámetro teta multiplicado a la molaridad de la sustancia original. En este caso, muchachos, el parámetro teta es 1. Por lo tanto, dándole la forma, sería 10 a la menos 2 por 1. Esto nos da ¿cuánto? 10 a la menos 2 molar. Y como hemos hallado el OH, ¿qué podemos hallar? El POH. POH será igual a menos logaritmo de la concentración de los OHs. Por lo tanto, chicos, POH será igual a menos logaritmo de 10 a la menos 2. Una aplicación del álgebra, el famoso sombrerito, y el POH vale 2. Pero como estamos trabajando a 25 grados Celsius, si bien San Marcos no te lo dice, tú lo tienes que asumir, pH más POH te tiene que dar 14. Por lo tanto, muchachos, pH vale 12 y esa es la respuesta al ejercicio número 89. Entonces, profe, hemos hallado la molaridad y luego el cálculo de la concentración de los iones OH, molaridad por teta, molaridad de la sustancia por teta, para que con ese OH calculamos el POH y por ende, con la suma 14, el valor del pH. Clave, chicos, la letra C de casita. Y cerramos, muchachos, con la pregunta número 9. La pregunta 90 del examen del día de hoy. Mira por acá. Y ya sabes, estas preguntas las has podido ver aquí en Logical, de acuerdo que tiene para ti tu programa San Marcos, tanto en los ciclos semestral y anual. Te contaré, nuestro semestral mañana arranca y en anual también estamos ya las incorporaciones a partir del día de mañana, 3 de abril, también en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, nuestro semestral de 8 a 3 de la tarde. De acuerdo, cerramos por aquí, muchachos. Ah, y me olvidaba decirte, para los más pequeñitos, para tus hermanitos, primitos, familiares que por ahí de repente quieren iniciar el camino ya a la preparación preuniversitaria y lograr su ingreso muy pronto, pues tenemos nuestro círculo escolar sabatino que arranca este 8 de abril, de 8 a 2 de la tarde, círculo escolar sabatino. Tenemos nuestro semianual San Marcos, que arranca también mañana en la tardecita, de 4 a 8 de la noche, de 4 a 8 de la noche. Y de repente, para algunos que tengan por ahí pues el deseo de ir a la uni, también tenemos nuestro semianual uni en el turno tarde. Para aquellos pequeños que ya quieren por ahí iniciar su preparación pre y de repente todavía estás en el colegio, pero puedes acercarte aquí a Logical por la tarde o puedes acercarte los días sábados a nuestro círculo escolar. Cualquier información sobre nuestros programas, suscríbete, haz clic y estaremos gustosos de poderte atender. ¿De acuerdo? Cerramos, chicos, con la pregunta 90 que tenemos por aquí en la pregunta 90. La pregunta 90, muchachos, tiene una peculiaridad. Ahorita lo vamos a comentar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pregunta 90 se resuelve pensando como la pre. O sea, hay que resolverlo pensando como la pre. Ahorita vas a ver por qué. Hay que resolverlo pensando como la pre. Ahorita vas a ver por qué. Ahorita vas a ver por qué. Miren por aquí lo que tenemos. Miren por aquí lo que tenemos. Profito. ¿Y por qué dices pensando como la pre? Ahorita vas a ver el por qué. Miren por aquí. Miren por acá. Acá tenemos el oxígeno. Y por acá tenemos el OH. Listo. Señores, empezamos. Primera proposición dice,
presenta sobre esa estructura 10 electrones pi y 9 carbonos con hibridación sp2. Profe, los electrones pi están en los enlaces pi. ¿Cuántos enlaces pi hay? 1, 2, 3, 4, 5. Como hay 5 pi por 2 que tiene cada enlace, 10 electrones pi. Pero ahora busquemos la hibridación sp2. Todos los carbonos que presenten enlace doble tienen hibridación sp2. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque él también es un carbono con enlace doble, hibridación sp2. Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda, solo contiene dos carbonos secundarios en la cadena acíclica. Dos carbonos secundarios en la parte acíclica. Profe, aquel carbono que se una a dos carbonos. Él se une a dos carbonos, carbono secundario. Él también se une a dos carbonos, a él y al de arriba, porque esto es nitrógeno. Sería también verdadero. Se une a dos carbonos, o presenta dos carbonos secundarios. La C, el grupo funcional de mayor jerarquía de oxidación es el carbonilo. Ahí es donde está la gracia. ¿Por qué? Porque para la pre, esto es el carbonilo, el CO. Pero todos sabemos que si nos alejamos de la pre, esto no es carbonilo, pues. Eso es carboxilo. Esto es carboxilo. Por eso se llama ácido carboxílico, porque este grupo es el carboxilo. O sea, que si tú recordabas que esto es carboxilo, dices que es falso y marcas esa respuesta. Pero si tú piensas como la pre, dices no, por culpa del CO es carbonilo y marcas verdadero. Profe, ¿cómo descarto aquí? Tengo que irme a la siguiente alternativa, donde dice la cadena acíclica tiene 10 electrones no compartidos, o sea, 10 electrones libres. Verifiquen los electrones libres, muchachos. Y que hay que recordar que el nitrógeno tiene 2 electrones libres. El nitrógeno acá también, 2 electrones libres. El oxígeno, cada oxígeno tiene 4 electrones libres. 4 electrones libres. Y si nos ponemos a contar, tengo 4 más 4, 8, más 2, 10, más 2, 12. Hay 12 electrones libres y ahí también sería falso. Entonces, muchachos, si nosotros nos ponemos a evaluar entre los electrones libres y esta del grupo carboxilo, considerando que normalmente las preguntas suelen venir al estilo la pre San Marcos, prácticamente la idea del carbonilo quedaría como verdadera y esta es más rotunda, ¿no? Porque hay 12 electrones pi cuando dice, o oh, perdóname, 12 electrones libres y la clave dice que hay 10 electrones libres. Entonces, entre la anterior y esta, esa es más contundente. Por lo tanto, clave, la cadena cíclica tiene 10 electrones no compartidos, eso sería falso. Pero ya sabes, cachimbo, que realmente habían 2 que son falsas. Esta, que se nota claramente, y la anterior, porque este grupo no se llama carbonilo, pues, muchachos. Este grupo, ¿cómo se llama? Carboxilo. Acuérdate que todo grupo funcional determina propiedades para cierto grupo de compuestos. Y si todo fuera carbonilo, todo sería cetona. Y esto no es cetona, pues. Esto es un ácido carboxílico. Por eso ahí hacemos el remarque de que es como la pre lo propone. Esto no lo ve como carboxilo, lo ve como carbonilo. Esa sería verdadera y la otra de los electrones libres sería la falsa. Clave, la letra D de dedo, muchachos. Y con eso estamos terminando la parte del curso de química. Agradecerte por tu preferencia. Te dejo a continuación con el maestro Marco Ojeda en la parte de biología. Y ya sabes, lunes 3, semestral San Marcos, semianual San Marcos para tu hermanitos pequeños que vienen ya con esa mira a postular a la universidad y tenemos nuestro semianual uni también en la tardecita, si tienes familiares que quieren ir a la uni
Y por ahí, a los que quieren reforzar clases los días fines de semana, el círculo escolar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Nada más que decirte un abrazo, felicitarte, ese alcanzó vacante en este 2023. Te dejo con el gran Marco Ojeda. Un abrazo, hasta una próxima oportunidad, muchachos. Le falta. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Después de haber escuchado esta excelente exposición del profesor de química, me quedo maravillado la forma como la resuelve. Nos toca hacer ahora biología. ¿Qué les parece? La parte de biología
Ha venido temas diversos, como siempre. Antes de, ¿no?, de empezar este asunto, invitarlos a los ciclos semestrales, anuales y por la tarde también, para los chicos jovencitos. Arranquemos de una vez, para no demorarnos y hacer esto de manera sencilla y práctica. La pregunta 91. ¿Qué dice la pregunta 91? Dice: las células parietales del estómago secretan ácido clorhídrico, que destruye muchas bacterias y virus, que de manera inevitable se ingieren con los alimentos. Sin embargo, la secreción del ácido clorhídrico, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? Nosotros tenemos ácido, comemos todos los días, ¿no? Todo ingresa por la boca, comidita, bacterias, entonces, esa es una función, pero digamos, accesoria, una función alterna. ¿Pero para qué cosa es? Las células principales, también llamadas células zimógenas, van a producir una proenzima llamada pepsinógeno. Una proenzima es una enzima que aún no está lista para actuar. Si el pepsinógeno estuviera activo en el mismo estómago, se autodigeriría. ¿Qué les parece? Así que debe estar en la pared, en las células principales, también llamada zimógena, está como precursor. Falta que se active mediante ¿qué? Un factor llamada, en este caso, se activará con el ácido clorhídrico. ¿Y qué se va a producir? La pepsina, que va a degradar a las proteínas. Recuerden que en el estómago empieza la digestión de las proteínas. Ahí empieza la ruptura. Entonces, si se forma el zimógeno, si se forma el ácido que activa el zimógeno, ¿en qué se convertirá? En la enzima pepsina. Entonces la primera dice, ¿no? ¿Cuál sería entonces la verdadera finalidad del ácido clorhídrico? Transformar, la letra A, el zimógeno en una proteasa activa. En este caso, ¿cuál es? La pepsina, quedando como respuesta a la letra A. Secreta hormonas, esa es otra cosa. El estómago secreta hormonas, pero esa es una célula que se va hacia la sangre, produce gastrina, que estimula la formación ¿de qué? Del ácido. Hay muchos factores acá. ¿Activar las proteasas que actuarán a nivel del duodeno? No. La respuesta es transformar el zimógeno en una proteína, en una proteasa activa. Eliminar bacterias, que es la que está diciendo acá. Revestir el estómago, esa es la mucosa. La mucosa que reviste para protección. Entonces, como te dije, en la 91 sería entonces la respuesta A. Quedando acá como la respuesta A. Ahí está. Hacemos entonces la 92. Como te digo, son preguntas de clase que se han hecho como 30 veces, una y otra vez. Dice, la 92, es de respiración celular. El metabolismo activo oxidativo de la acetilcoenzima A favorece la generación de energía en la célula. No obstante, en ciertas condiciones, esta molécula no se genera mayormente como consecuencia del metabolismo de glucosa, sino que a partir de precursores. A ver, te voy a contar. Vamos a suponer que esta sea una célula, el núcleo celular y la glucosa. Cuando se estudia respiración celular, generalmente se empieza con glucosa, mediante vía glucólisis. La glucosa ingresa, acá se produce la glucólisis, empieza la oxidación de la glucosa. Luego, ¿va a ingresar a dónde? Los productos ingresan a la mitocondria. Se forma ATP, se genera ATP, se genera NADH más H, que va a ingresar por aquí, y se generan piruvatos. Estas moléculas ingresarán y continuarán formando ¿qué? Acetil coenzima A. La molécula que te está indicando. Acetil coenzima A. Pero, ¿a partir de qué? De glucosa. Esa es la vía que más estudia. Pero también, los aminoácidos y los ácidos grasos dan energía. Los ácidos grasos van a ingresar directamente a la mitocondria y mediante un proceso que se conoce como beta-oxidación, es como si se cortaran los ácidos grasos en cadena de dos, se produce acetilcoenzima A que tiene dos carbonos. Entonces, esa es otra vía. La vía del ácido graso no hace glucólisis, sino que directamente ¿qué forma? Acetilcoenzima A. Pero no hay ácido graso. ¿La otra vía cuál es? ¿La vía de qué? De los aminoácidos. Los aminoácidos también pueden generar energía como tercera fuente. Primera fuente, la glucosa.
Segunda fuente, el ácido graso. Y tercera, la proteína, que da aminoácido. El aminoácido acaba a ser desaminado, liberándose nitrógeno. Luego se expulsa, ¿no? En forma de urea, según el organismo. Pero se expulsa el nitrógeno. Es desaminado el aminoácido. Y también, ¿qué cosa produce? Acetilcoenzima. Los aminoácidos, los ácidos grasos y principalmente, ¿qué? Glucosa, solo que producen acetilcoenzima. La molécula continúa su reacción. ¿Acá qué sucederá? El famoso ciclo de ¿qué? De Krebs o del ácido cítrico. Entonces, dice, ¿qué otra molécula se usa como precursor? Almidones no. Los almidones sí se van a usar para obtener glucosa. La respuesta es la B. Aminoácidos, que se van a convertir también en acetilcoenzima y sigue el ciclo de Krebs. O sea, la glucosa no es la única molécula que sigue la vía ciclo de Krebs, sino también los aminoácidos y también ¿qué? Los ácidos grasos. ¿Qué les parece? ¿Mm? Y entonces, obvio, en esta primera parte. Esa es la segunda. 92, entonces, la respuesta ¿cuál queda? La letra B. Pasamos a la pregunta 93. Este es más ligerito y menos complejo que química, como se dan cuenta. Dice, un neurobiólogo estudia el efecto de una neurotoxina micótica. Un hongo está atacando. Hay hongos, ¿no? Que producen neurotoxinas. Y cualquier otra neurotoxina. No importa que sea un hongo, no importa que sea una bacteria. Dice aquí, para evaluar el daño a nivel cerebral, hace uso de ratones blancos de laboratorio. Sus estudios histológicos demostraron que o una completa desorganización o ausencia de los gránulos de Nissen. Acá han puesto Nils, es Nissen. Ajá, es así es, Nissen. Acá han puesto con él adelante, gránulos de Nissen. ¿Y qué es el gránulo de Nissen? En base a este hallazgo, ¿se puede inferir qué? ¿Qué pasa? La neurotoxina daña ¿qué? A gránulo de Nissen. En la neurona, en el cuerpo, vamos a suponer que esto es el cuerpo neuronal y el axón. El axón. Cada caso, usted tendrá, y si es una fibra mielínica, más o menos sería así. Este es el núcleo. Y los gránulos de Nissen, ¿qué cosa van a ser? El retículo endoplasmático rugoso. Conocido como gránulos de Nissen por su descubridor. ¿Qué les parece? Entonces, en otras palabras, ¿qué te están preguntando? ¿Qué función tiene los gránulos de qué? De Nissen. ¿Y cuál es la función? ¿Elaborar qué? ¿Elaborar qué? Proteínas. Como cualquier otra célula. Finalmente es una célula. Cuando se hace la biología celular, se hace el estudio de cualquier célula. Y se elabora proteínas, eso significa que lleva a cabo el proceso ¿de qué? De traducción. Recuerda que la traducción es la elaboración de proteínas que se lleva a cabo. Primero, el ADN a la información, se produce moléculas ¿de qué? De ARN mensajero, de transferencia ribosomal. Y finalmente ¿qué? La información del ADN se traduce en forma ¿de qué? De proteína. ¿Dónde sucede eso? En el retículo endoplasmático rugoso. Si se altera esto, entonces ¿qué se va a alterar? La formación de la proteína, la traducción directa. Una respuesta directa, porque acá hay otras alternativas, ¿no? Que aparentan ser, pero están muy lejos ya. Consecuentemente, no va a haber transporte a través del axón. Consecuentemente, no va a haber ¿qué cosa? Una buena sinapsis, pero ese después. Inmediatamente, entonces, ¿qué cosa se altera? ¿El proceso de qué? De traducción. Entonces, ¿qué cosa diría la respuesta? La E. La neurotoxina interfiere con la traducción del ADN. ¿Qué es la traducción del ADN? La expresión de lo que dice el gen en forma de ¿qué? De proteína. Esa es la respuesta. La respuesta la E. Directa. Es para inferir. Acá para inferir. Directa. Acá dice que impide la rápida regeneración. No. Que bloquea la recepción de los neurotransmisores. Ese es después. Es más, los receptores están en la otra neurona y no en esta. No en la. El receptor está en la otra. A nivel de la sinapsis. ¿La micotoxina es un potente bloqueador de la sinapsis? No, no indica nada eso. Terminamos entonces la 93, quedando como respuesta la alternativa E en este examen. A ver. 94. En una molécula de ADN, cuando se produce el cambio de una base nitrogenada por otra, se genera una mutación, se llama mutación de punto.
¿Qué no afecta la función de una proteína? Porque el nuevo triplete en el ARN mensajero induce la colocación del mismo aminoácido. ¿Qué es esto, profe? Ahora te voy a indicar. A este tipo de mutación se denomina mutaciones silenciosas. Hay un cambio, pero no expresa nada malo. No expresa ningún cambio. Te voy a contar. Miren, vamos a suponer una secuencia cualquiera. AUG, CCA, CAU. Un ejemplo. Del ARN que se ha formado a partir del ADN. El ADN en forma de ARN, y esto tiene el mensaje. Esto tiene el código genético. Cada triplete se conoce como codón. Y cada codón, ¿qué cosa codifica? A un aminoácido determinado. Eso se llama código genético. En este caso, por ejemplo, el AUG codifica al aminoácido metionina, el CCA al aminoácido prolina y el CAU al aminoácido lisina. En este ejemplo. Pero hay otros, miren. ¿Qué pasaría si por una mutación que está indicando cambio esta A por una U? O por una G o por una C. Lo cambia por uracilo, por citosino o por guanina. No pasaría nada. ¿Por qué? Porque la prolina es codificada por 4 codones. ¿Cuáles son los codones que codifica a la prolina? El CCA, el CCU, el CCC y el CCG. A esta característica del código genético se le llama degeneración. Código degenerado o redundante. Esto facilita la traducción. Oye, y así. Para la metionina solo había un codón. Pero hay algunos aminoácidos que son codificados por 2 codones. Hola. O por 3. ¿Terminaron? O por 4 o por 6. Eso se llama redundancia del gen. Porque el código es degenerado. Entonces le cambié acá, pero no pasó nada. Esa mutación silenciosa. Le cambio y pasa 1 a U, sigue codificando prolina. Le cambio 1 a A, sigue codificando ¿qué? Prolina. Por ejemplo. Entonces, de eso se trata. ¿Cuál sería la razón entonces por la que es una mutación silenciosa? Porque el código genético ¿qué cosa es? Degenerado o redundante. Anoten eso. Quedó como alternativa la letra B. Porque el código comete errores. Esa es la mutación, ¿no? Una mutación se puede producir de muchas formas. Por radiación, por calor, por medicamentos, por virus. O de nuevo, es decir, aparece de nada. Nadie sabe por qué fue la mutación, simplemente cambió. Esas son las mutaciones llamadas silenciosas. Entonces queda la letra D. Pasamos entonces a la pregunta, ¿qué cosa? A la pregunta 95. La 95. Dice, la flora microbiana, actualmente se le conoce también como microbiota intestinal. Tienen muchos organismos, ¿no? La vaca en el estómago, ¿no? Los animales en general tienen intestino delgado y grueso. En nosotros hay bastante en intestino grueso. Dice, la flora microbiana del intestino humano incluye cerca de 10 billones de bacterias, 10 o 100 billones, 100 millones de millones, imagínate. ¿De quién entra 100.000 especies? Hay una comunidad, una gran comunidad de bacterias. El estómago y el duodeno albergan un reducido número de microorganismos, en nuestro caso. En la vaca sí hay más, por el acto de la rubia, en comparación con el intestino grueso, que está densamente poblado de bacterias anaeróbicas. Anaeróbicas, o sea que no respiran oxígeno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las propiedades benéficas de la flora bacteriana es incorrecto? La flora bacteriana beneficia, pero ¿cuál no es función? A ver, vamos leyendo por partes. La A dice, impide que los microorganismos patógenos se instalen en el intestino, eso sí. Al haber una gran densidad y grandes comunidades de bacterias que no hacen daño, es difícil que otras ingresen. No es imposible, pero es difícil, por la competencia que se suele dar, por la nutrición, por el recurso. La B, ¿contribuye con el equilibrio de la flora microbiana? Sí. Hay un equilibrio, cuando se desequilibra, pues ahí hay alteraciones digestivas que se puede perder. Ya los médicos indicarán un tratamiento cuando eso suceda. Proporciona nutrientes esenciales, por supuesto. Aporta vitamina B12, que no se absorbe, pero sí B1, B2, vitamina K, que es antihemorrágica. ¿Dónde se produce?
en intestino grueso. D, desempeña un papel esencial en el desarrollo del sistema inmunitario. Sí, al activar la inmunidad el cuerpo reacciona. Podría alterarse, pero lo normal es que reaccione y se mantiene que equilibrio inmunológico. La E dice, protege de la toxicidad que contiene los procesos de oxidación. No tiene nada que ver, tremendamente lejana, tremendamente lejana. Entonces, todas son situaciones benéficas menos la E. La E. Entonces la respuesta quedaría entonces la 95, la letra E. Ahí está. Pasamos, mira, de una vez a qué. A la pregunta 96. Dice, esta pregunta se ha hecho también 100 veces en genética, ¿no? Es incluso el ejemplo. Hermanos gemelos, uno acá, uno en la luna, otro se uno hace ejercicio. Dice, dos hermanos gemelos, nacidos en la ciudad de Lima, son separados a los 2 meses, chiquititos, de nacimiento. Uno termina viviendo en el Cerro de Pasco, y el otro se queda en Lima, en la ciudad natal. Luego de 20 años, ¿qué habrá pasado? Se vuelven a juntar. Pero, a pesar de ser hermanos gemelos, la apariencia de ellos es muy diferente. Uno ha cambiado. ¿Qué habrá pasado? Uno más ejercicio, uno menos ejercicio, uno mejor alimentado, el otro... ¡Oh! ¿Cuántas cosas? ¿A qué se debe esto? La expresión del gen, lo que nosotros somos, nuestro cabello, nuestra cara, nuestra talla, se llama fenotipo. Pero el fenotipo depende de dos factores. ¿El fenotipo de qué depende? De los genes que poseemos, que en este caso los dos niños lo tenían, los mismos genes, más el medio que ambiente. Puede ser alimentación, puede ser la temperatura. Hay gatitos, por ejemplo, los gatitos siameses, en el verano se ponen oscuritos, marroncitos, en el invierno se ponen casi blancos, porque cambia por el ambiente. En este caso hay cambios ambientales. Dice entonces, ¿a qué se debe? ¿Es un caso típico de herencia no mendeliana? No, puede ser mendeliana. ¿Las causas son esencialmente las mutaciones? Para nada. Se debe en parte a la influencia ¿de qué? Del ambiente. Temperatura, alimentación, formación. Se hace bastante ejercicio, lo que son los músculos, y el otro no. Uno se alimenta bien, el otro no. Eso lo hace cambiar. Influencia del medio ambiente. ¿Es un caso particular de alelos múltiples? No, es otra cosa. ¿Se debe una respuesta inmune adaptativa? No. Queda entonces como respuesta en la 96, la letra C. 97. Esa respuesta está pregunta relativamente sencilla. La 97 también se ha hecho en el tejido epitelial. Los desmosomas son un tipo de unión celular que funcionan como remaches y permiten que sus células formen láminas fuertes. Dice... Esta estructura asegura una fuerte cohesión entre las células, unión, a través de la interacción de los filamentos intermedios, que son filamentos del citoesqueleto. Desmina, lo que les permite también repartir las tensiones. A partir de esta información, se puede deducir que este tipo de unión celular, ¿dónde se halla? Oye, jala de la piel, no se rompe el epitelio. Te voy contando. Si esta es una célula epitelial, esta es otra célula epitelial. Ese remache está acá. Proteína, proteína, uniones. Ese remache proteico, ¿cómo se conoce? Como desmosoma. Entre células. Incluso puede haber acá un desmosoma, una especie de desmosoma que se une a la capa basal. Se le conoce como hemidesmosoma. ¿A qué tejido pertenece? Al tejido epitelial. Los epitelios tienen desmosomas y en general se llaman complejos de unión, en general, de unión, de cohesión, incluso de interacción. Entonces la respuesta acá que sería el tejido, células epiteliales, no conectivos, no óseos, no cartilaginosos ni conjuntivos, tejidos epiteliales, desmosomas. Pregunta de clase. La 98. Me han preguntado algunas cositas interesantes, la 98. En bóvidos y équidos, ¿qué son bóvidos? Vacas. Por ejemplo, hay un ganado, el ganado inglés de la raza Shorthorn, tiene esta característica. Y los equinos,